Hola Michael, ¿cómo estás? Hola, Perla, muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. ¿Qué detona el guión de Danica, Mar de Fondo? Un encuentro que se desarrolla a la orilla del mar, totalmente imprevisto, entre un escritor cercano a los 60 años y una joven de 15 años con previa experiencia sexual. Resulta una conversación con un director que tuve hace como 2 años. Donde estamos hablando de La rodilla de Claire de Romer y Pretty Baby de Louis Malle. Él decía que esas películas, que pues uno ganó en Cannes y el otro en San Sebastián, ya los recibimos como obras maestras. Ya hoy en día ni soñando se podrían hacer esas películas porque nadie las filmaría, porque el ambiente político, porque así. Y bueno, me preocupó esa reflexión y me pareció terrible. Él me dijo, justo yo traía un proyecto que políticamente era escabroso, y me contó más o menos de qué iba. Y me dijo, pues ya lo renuncié porque yo sé que nadie me lo va a financiar y mejor me voy por un tema menos polémico, ¿no? A mí no me gustan que me digan que no se puede hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, tenía yo las latas del premio en Cannes ahí guardados en la ducha y había querido filmar en la playa. Había dicho después de Early Winter que la siguiente película ya no iba a ser en un lugar gris, encerrado, angustioso, sino que ya iba a hacer algo a la playa. Y bueno, se conjuntaron esos elementos y escribí Danica, Mar de Fondo. He leído las reseñas y críticas que se han publicado este fin de semana y que hablan de una temática peligrosa en cuanto a la pedofilia y acoso sexual, e incluso analogías con Lolita en Nabokov. Cuando es todo lo contrario, Lolita es una víctima, Danica no lo es. El padrastro de Lolita, Humbert Humbert, con toda premeditación, abuso y ventaja, planea la seducción de Lolita. Armando, que es Demián Bichir, no. Por las razones que quieras, nunca transgrede los límites físicos. ¿Qué piensas de estas comparaciones? Pues yo creo que es una comparación muy fácil, simplemente de formas, ¿no? Es un encuentro entre una chavita menor de edad y un adulto, hombre adulto mayor. Y ya, pero como bien dices, creo que a nivel moral, ético, se habla de mil cosas que no tienen que ver con eso. Pero yo creo que cualquier persona de criterio que vea la película va a entender que no es no va por ahí, pues. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión? En total creo que como 2 meses, pero el grosso del guión lo saqué en una sola semana. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? ¿En qué año? La empecé a escribir en marzo. O sea, fue realmente toda la producción fue rapidísimo. Decidí que no iba a pasar un año sin filmar. Y pues ya nació el guión después de esta conversación. Saqué el primer tratamiento en como 9, 10 días, algo así. Como que le fui puliendo un par de tratamientos más a lo largo de un mes y medio. Y ya, pues lo demás era conseguir el financiamiento, el casting, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu rutina como escritor? Escaleteo, hago mi estructura. Normalmente me hago idiota durante 10, 12 horas. ¿En la noche o Es en la mañana? en el día, no sirvo en el día, pero soy muy disciplinado en ciertas cosas. Entonces, me siento enfrente de la computadora y escribo cosas que no sirven durante 10, 12 horas hasta que se me cansa la mente. Y ya cansado, sale
otra cosa, sale como sale la historia, salen los personajes y escriben su propia historia a través mío, pero eso empieza como a las 10 de la noche. ¿Escribes en español? Sí. Bueno, los que van en español, los que van en inglés, los escriben en inglés. ¿Cómo eliges a los protagonistas? En este caso, Demián Bichir y Sasha González. A nivel casting, a nivel personaje, sí. Demián, tuve mucha fortuna porque escribí el personaje para él. O sea, me lo imaginé a él como el personaje desde el guión. No tenía idea en qué estaba o si podía, pero a mí me ayuda luego tener una persona física en la mente cuando estoy escribiendo. Y y pues sí, cuando lo contacté, estaba rodando en Canadá. Iba de eso a Londres a otro rodaje. Y le dije, pues, ¿te puedo mandar el guión? Me dijo, sí, mándame. Cuando lo leo, me dijo, híjole, me encanta. ¿Cómo le hacemos? Tengo, creo que tenía 3 semanas entre un rodaje y otro. Dije, pues, regálame tus 3 semanas. Y me dijo, bueno, me voy directo de mi set a tu set y luego a Londres. Tuvimos, pues, era un rodaje muy corto porque no había mucho tiempo. De hecho, eran menos que 3, eran como 2 y pico, no sé. 2 y medio, 3, por ahí. Y eran 3, creo. Y bueno, muy, muy lindo, muy generoso, muy, colaborador. Y pues, todo un pro, un super pro. Sasha, ese papel, el casting fue más complicado porque era importante para el papel que pareciera menor de edad, que no lo fuera, ¿no? Entonces, pues tiene en el momento del rodaje 22 años, Sasha. Y yo tengo una escuela de cine y una maestra de la escuela me dijo, ay, fíjate que yo di clases el año pasado a una actriz que podría dar el papel perfectamente. Es una surfista de Puerto Vallarta que ha actuado en ha hecho principalmente teatro musical, pero es muy buena, vela. Y pues me pasó las fotos, la trajimos al DF, Lisa Casting, me encantó, muy... muy relajado, muy inteligente, muy, muy, muy profesional, excelente. Y la puse con Mónica del Carmen, la actriz de Año Bisiesto, un mes para que le ayudara con las especificidades de actuación para cine, y practicaran y etcétera, y pues, se llevaron el guión y la trabajaron. Y muy bien, estaba un poquito nervioso de que pues, no es cualquier cosa para cualquier actor o actriz joven ponerse el tú por tú con Demián Bichir. Claro. Y no, pues estaba al nivel, totalmente a la altura. La hizo muy bien. ¿Por qué decides en esta historia que el personaje de Demián se contenga? Porque de eso va el guión. Del conflicto entre el deber ser y los impulsos más primitivos, la sociedad y lo animal, ¿no? Me parece más conflicto el que se contenga, a que se suelte, pues, y menos cliché y más en este momento político es una cuestión que trae mucho más peso que... de lo que tuvo hace 30 años. Y pues es un producto de su entorno y su tiempo. Él, ¿Te refieres sí está muy consciente. Al Me Too, al sexual? Al Me Too, al entorno sociopolítico, pues, de ahorita. No digo, quién sabe si en los 70s hubiera hecho lo mismo también. Yo creo que tampoco es únicamente eso, pero como decisión narrativa, pues,
sí es producto de este momento. Sí, cuando se hacía, o si se hubiera hecho esta película en los 70s, quién sabe si se hubiera contenido. Pero hoy, un hombre en esa situación sí se contiene. ¿Y cuáles son las consecuencias emocionales, y las repercusiones de esa decisión para él, para la audiencia y para ella también? ¿Cuál es tu método de trabajo con los actores? ¿Ensayas, No, 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 ensayo, no me gusta, le quita la frescura a la primera toma, le quita energía. Hago trabajo de mesa profundo y extenso. Lecturas de guión muy, muy profundos, así a nivel, a ver, ¿por qué aquí es come y no come y punto? ¿Y por qué aquí mira hacia arriba y no hacia abajo? Y trabajamos muy, muy a profundidad el guión. Y ya en set es mucho más fluido. Los diálogos son los que están en el guión, desde luego, pero dónde va la cámara, cómo se mueve. Es una cosa que es mucho más intuitivo en el momento. Con Demian, por ejemplo, el que está afuera, ¿trabajaste el Sí. guión por Zoom con la chica que está en Puerto Vallarta también o llegaron con tiempo previo? Los trabajé por separado. Trabajé en persona con Sasha. La traje al DF un mes antes del rodaje. Y trabajamos mucho en persona. Con Demian fue principalmente por correo y por mensajes de WhatsApp. Hubo uno o dos Zooms, pero pues él estaba en rodaje y los tiempos tampoco eran tan fáciles. Entonces más bien eran como así mensajes de media hora, 40 minutos por WhatsApp o largos correos. Sí, pues lo ideal hubiera sido como tener más. Lo traje de las 3 semanas, usé una semana para trabajo de mesa los tres, lecturas de guión ahí in situ. Y ya. Intercalas en los diálogos diversos temas, como el calentamiento global, la religión, la política. ¿Qué es lo que te hace elegirlos? ¿Qué es lo de lo que hablan él y ella, no? Pues siento que son temas naturales que surgen cuando hablan dos generaciones tan distantes. Y en cuanto al calentamiento global, etcétera, etcétera, estas cosas. La religión, los otros temas salen porque son lo que tienen es una conexión real, humano. Contrasta mucho con lo superficial de la interacción de los otros adultos que están en la película. Me importaba mucho que tuvieran un vínculo muy genuino y muy profundo, una conversación muy, muy, muy real, pues, ¿no? Y estos temas universales son los que van al fondo, van al tuétano del personaje, de creencias sobre la espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero también dan una posibilidad de explorar la relación de poder entre los dos, que es, en cierta forma, refleja los cambios políticos que han habido. Él llega sintiéndose hombre blanco hegemónico mayor que llega para explicarle el mundo a este niño, ¿no? Y al contrario, le dan 8 vueltas y lo dejan muy expuesto en su soberbia y en su ejercicio de poder, y finalmente lo dejan de alguna forma con ese caparazón roto. Ahora, ella está decidida a seducirlo, como Sí. sea, ¿no? Y tiene varios intentos.
Sí. ¿Por qué? Es un trofeo de un pisa y corre con un escritor con cierto renombre, o es probar su sexualidad y su atracción. ¿Cuál es la psicología del personaje? Yo creo que hay de ambos de esos. Yo creo que hay en parte es un trofeo y en parte ella está con una sexualidad muy, muy asumida. Y con dos cervezas encima, ¿no? Aparte, con un par de cheles encima. Okay. Y sí, siento que pues son, sí, son los dos elementos y para ella es un, siento que es casi como un ejercicio, pues, de conquista. Sí, está en un momento donde su vida está muy ligada a su autoimagen y a su capacidad de conseguir aprobación del sexo opuesto. Yo me imagino que ejerce diario, ¿no? Y este es el señor que había, tiene, le interesa por este y esta razón, y se aplica, ¿no? Y luego cuando ya llega otra persona llega, bueno, no quiero delatar mucho la trama, pero cuando llega su novio, se cambia de enfoque y otra cosa mariposa, ¿no? Como es propio de la juventud. ¿Por qué decides filmar en 35 milímetros? Hay un diálogo temático y temporal con los años 70. La raíz de esta película fue dos películas icónicas de los 70. Y hay un diálogo formal en ese sentido también. Y eso por un lado. Por otro lado, la playa, la luz de día a plomo, siempre es más complicado en digital y se ve más elegante en cine. Entonces, pues prefería hacerlo así. Y después de haber filmado en digital, ¿no te sentiste limitado al filmar en 35 milímetros? ¿Cuántos pies tuviste para filmar? No sé, usé la mitad de lo que tenía. Pero hubo una escena, la escena larga, hay un plano secuencia de casi 10 minutos, donde sí tuvimos latas de 1000 pies, pero no tantas. Y tuvimos que traer más latas de Estados Unidos en pleno rodaje para reshoots de esa escena. Y ahí el presupuesto que era un poco precario, no tenía contemplado esas latas y Bichir dijo, no, pues, bueno, en la noche me dijo, ¿qué tal hoy? Y dije, pues, la neta, vi los rushes y no tenemos la escena larga. Me dijo, ay, pues hay que volverla a programar. Y yo dije, sí, pero la cosa es que ya no hay latas de 1000 pies. Y me dijo, ok, pues entonces hay que traer de Los Ángeles. Y dije, pero no hay presupuesto para eso. Me dijo, ok. Levantó el teléfono y le habló a la productora de Quentin Tarantino y le dijo, oye, ¿todavía tienes ahí esa bodega de latas de 35? Dijo, sí, oye, tendrás un par de latas de 1000 pies que te sobraron de hace tal, que me regales. Sí, cómo no. Ah, perfecto. Bruno pasa mañana por ellas. Qué bien. Y ya me dijo, y le dije, gracias, güey, está increíble. Dijo, yo creo que siempre que los actores la cagamos, deberíamos de tener que comprar nuestras latas. ¿Cuántas veces tirabas las escenas, Eugenio? Muchas tomas. Algunos, normalmente hago tres. Hago la primera, que es mi preferida. Si sale bien, lo protejo. Y ya. Si no sale bien, pues vamos a tres. No me gusta tirar más de tres veces. Pero bueno, de repente se ofrecen. Creo que la única que fue a más de tres tomas fue la larga, que fue a 4 o 5. Fuera de un par de escenas, todo es cámara fija. ¿A qué se debe esta elección? No me gusta manipular a la audiencia. Confío mucho en mi guión y en mis actores. Y siento que cuando
haces un dolly-in o o cortas de un medium, un close-up, estás obligando a la audiencia a tener ciertas reacciones emocionales que como guionista y como director de actores quizás no hayas logrado. Y me parece deshonesto. Por otra parte, me parece también que un plano secuencia respeta mucho más el trabajo de un actor. Ellos pueden vivir una curva completa y no existe la posibilidad de armar o reinterpretar su interpretación en la sala de edición. Yo, la verdad es que mis co-creadores en los rodajes son los actores. Respeto muchísimo su trabajo y por eso me gusta filmar así. También siento que el cuadro fijo ayuda a darle tiempo a la audiencia de enfocarse, de explorar el cuadro y de enfocarse en diferentes elementos, de reflexionar sobre temas que están saliendo, imágenes, los ecos de las imágenes, las implicaciones, el significado profundo de las metáforas. Y cuando estás corte, 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 la audiencia está constantemente distraído y ocupado con tratar de seguir la historia en vez de estar reflexionando sobre el contenido de la historia. La película tiene un aire dogma. Estamos en la playa todo el tiempo. Utiliza Sí. una construcción que estaba ahí abandonada y todo lo demás creo que es relativamente sencillo en cuanto a locaciones. Y sí, Sí, en casi todo el realidad, tiempo de día, ¿no? sí, todo el tiempo. Podría haber sido Dogma prácticamente. La que no, el baño fue construido, ese no existe, fue set, ahí en la misma playa, pero fue set. Y hay una luz artificial, hay un kino afuera de la ventana del baño, que fue la única luz que usamos. Esta escena del baño, Demián Bichir va 3 veces al baño y está el baño y siempre hay una fuga de agua ahí. Sí. ¿Por qué este juego de imágenes cuando él va al baño y la fuga de agua y los sonidos del agua, el de él y el de el agua que escurre? El Freud dice que el agua en los sueños es representa la sexualidad. Entonces, para mí este fuga y finalmente lo que le pasa al final con el charco, donde literalmente se tiene que meter los pies, es pues una metáfora de la sexualidad y el lado más oscuro de eso en su universo ético y moral. Y cómo se ve obligado a embarrarse, pues. Y cómo, sí, pues es eso. Y al inicio de la película, ahorita que hablas de metáforas, iniciamos con una toma, no sé si es un escarabajo, una cucaracha, Un que se escarabajo. salva de las hormigas, Sí. ¿no? Y dice uno, ah, por aquí va. Tú dime si estoy bien o estoy mal. Sí, por supuesto que es eso. No se lo comieron. No se lo comieron, pero sí, se las vio negras, pero sí, se libró y salió por patas. ¿Cómo se conjunta esta producción? Porque vi que hay varios productores y que la película está filmada en Sinaloa, en Así Culiacán, es. en una playa bellísima. ¿Cómo se dan las condiciones para que elijas filmar ahí y cómo se conjunta? Bueno, Urtzi, que fue el primer productor a bordo, lo conozco hace 20 años, yo creo. Estamos pues, tomando un café y viendo otro asunto y me preguntó sobre mi nueva película, le conté de qué iba. Y me dijo, ¿ya tienes las locaciones? Y yo dije, pues no, está en eso. Y me habló los 3 días y me dijo, conozco el lugar perfecto. En Sinaloa, yo he hecho mucho trabajo allá. Ven a ver.
Entonces fui a ver, solo vi una locación. Era ese. O sea, con eso dije, es aquí, al instante. Y el estado de Sinaloa nos apoya con transporte, servicios, esas ¿Hotel cosas. También? Sí, transporte, hospedaje, comidas. Y y ya, lo demás del financiamiento, entra Alebrije, Mónica Lozano, y Península, con Lalo, que es su primer largometraje como productor. Ya tiene otros dos, pero fue la primera. ¿No tuviste Ficine? No, es independiente. Entonces, ¿cómo entra Alebrije? ¿Financieramente? Sí, Alebrije pone tampoco era una producción multimillonaria, pero... ¿Cuánto costó la película? 7 millones de pesos. ¿Ya acabada con postproducción? Acabada con todo, sí, con todo. O sea, ya con todo y todo costó 7. Michael, muchas gracias. Y esperamos que sigas escribiendo y llevándonos al cine a ver este tipo de historias. Gracias a ti, Pala. Qué gusto verte.